Me llamo Dakota Smith. Si buscas oportunidades de trabajo, yo las tengo a montones. ¿A qué clan perteneces, Dakota? A los Aldecaldo. Pero ya no viajo con ellos. Yo soy V. Viajaba con los Baker. Viajabas. En pasado. ¿Y ahora? Ahora no. Ya veo. Estaremos en contacto, V. ¿Ayudo? No, no puedes. Ya casi termino. Los Raffen lo dejaron retorcido como una bolsa de serpientes. ¿Listo para irnos? Nací listo. Dejémoslo aquí de momento. ¿Y tú? ¿Has dormido bien? Como un bebé en un camino lleno de baches. ¿Has pensado algo? Para lo de Hellman, digo. Pues, de hecho, sí. Checa esto. Vale, cuenta. Nosotros somos la llave inglesa. El cúter es el VA. Y el desarmador es donde el pájaro debe hincar el morro. Y estarás pensando cómo le vamos a hacer. ¿La ametralladora? Será útil para otra cosa. Este calibre apenas apoyaría el blindaje de un peso pesado así. Hay otras maneras. Mira, las pinzas son la solución. Una central de ondas satelitales. ¿Por qué hay que derribar el pájaro justo ahí? Porque cuando haya caído tendremos que ubicarlo y agarrar tu objetivo. Pero en chinga. Y ahí es el clásico terreno de California. Plano, seco y vacío. Los verían a leguas y se los chingarían en un 2x3. ¿Una central? Sí. Hay que meternos. Hasta ahí bien. ¿Y luego qué? Y luego atacamos. Le damos al VA con un PEM. ¡Tirado! Provocamos un pulso electromagnético en cuanto tengamos el VA al alcance. La electrónica fallará al instante. Entonces, ¿los motores cascarán? Se apagará todo, hasta los motores. Los sistemas de transmisión, navegación, comunicación. ¿No va a ser un marrón? No sabemos seguro si el pájaro sobrevolará a la central. Claro que no lo sabemos, pero no es necesario. Ya verás. Se va a poner bueno, pero no te vas a arrepentir. Ya tengo todo planeado. Recuerda, necesito a Hellman vivo. Intenta no descojonar el pájaro, ¿vale? Sí, ya sé. Más le vale agarrarse. Tengo una idea. Y aunque funcione, le espera un buen chingadazo. Cojonudo. En marcha. Chido. Entra. Hace frío. ¿De quién es la central? ¿Gobierno o corpo? ¿Crees que hay diferencia? ¿Quién crees que mueve los hilos del gobierno? Era solo por saber en qué charco nos estamos metiendo. V, echa un ojo. Está fácil. Todo lo que ves es de una corporación. Vamos a cambiar totalmente de tema. Lo más raro que has transportado, dime. Yo tuve que llevar una iguana orgánica de verdad. ¿A poco? ¿Viva? Y coleando. Alguien la sedó y la metió en una nevera. Ni zorra de por qué. Pero joder, me dieron un pastizal por ese curro.
Te toca. Supera eso. El vicedirector de finanzas de Caucas. ¡Hola! Tenemos un empate. Muerto. En la cajuela. Vale, tú ganas. Y te mola joder a las corpos, ¿eh? No sé por qué dices eso. No, claro. Disculpa. Rogue, Nash, los Raffen... ¿Estás en la cuerda floja o ve? Te flipa putearlos a todos. Pues entonces me imagino que es bueno que esté de tu lado. Ya casi llegamos a la presa. Paremos aquí tantito. Vamos a calibrarte con la torreta. Quiero que tú también puedas usar la ametralladora. Nuestras posibilidades mejorarían. Conecta aquí. ¿Cómo me conecto? ¿Enlace personal? Pues, ¿cómo crees? Nada más aguas con el enchufe. A veces hay que menearlo un poquito. Conectado. Aguanta. El diagnóstico primero. Mierda, no deja de darme error. Qué raro. Déjale, meto mano. Y ahora, Panam, aquí está Johnny. En mitad de la puta nada. Bien hecho, V. Oye, se me hace que el implante tiene un virus. El de tu cogote. Es que llevo un bioprocesador en el coco que opera su puta bola. Eso habrá detectado tu diagnóstico. Ok. Pero no se filtrarán datos a través del enlace personal. Tu buga está seguro. Ok. Nada más no la cagues en nada. ¿Está bien? Ni modo, pues vamos. ¿Ves el montón de basura? Dispárale una ráfaga corta. Yo me encargo de la calibración. Chido. El que sigue. De un tiro. Bien, solo una más. Una ráfaga más larga. Chido. Ya está, creo. Bueno, ni tan mal, ¿no? La calibración va bien, pero tu soft debería actualizarse. Escáner, controladores... Todo hace de dos generaciones mínimo. Hay mejor tech de oferta en el mercadillo de Kabuki. ¿Puedo echarte una mano con eso? Claro, pero lo que importa es que funcione ahorita. Bueno, ¿y esa central? Ya verás ahorita. Conozco un lugar. Desde ahí tendremos buena vista. Me aseguraré de que el área está despejada. Sabotear la central de una corpo, asaltar el transporte de una corpo, secuestrar a un corpo. ¿Se te ha rayado el disco con lo de corpo, abuelo, o arrancas? ¿Sabes qué? ¿Empiezas a recordarme a mí? Hace 50 años. Excepto por el carisma y el pedazo de rabo. Puede que nos llevemos bien. Que no se te olvide, quiero a Hellman para mí, no para joder a Arasaka. Es cosa de vida o muerte. Mi vida y ya, mi muerte. Y que no se te olvide a ti que Saka y su tech de mierda te han traído hasta aquí. ¿A quién coño le importan los motivos? El fin justifica los medios. Y ahora mismo tu fin es sobrevivir. Todo despejado. La zona está limpia. No veo patrullas. Esa cosa enorme es el acumulador. ¿Y ves las antenas? Cada una recoge las microondas de energía de los satélites en órbita. Eso se convierte en electricidad. ¿La central alimenta la ciudad? ¿La neta? Sepa la chingada. Ya lo averiguaremos. Pero hay antenas por toda la interestatal. Y están conectadas, lo que es una ventaja. Solo hay que meterle mano al acumulador. Luego habrá una reacción en cadena. Cada antena emitirá una ráfaga PEM. El VA será como una mosca volando a una telaraña. Solo hay que disparar el pulso en el momento justo. A por ellos. Voy a poner una derivación para el detonador cuando lleguemos a la estación. Tú nomás sobrecarga los sistemas. ¿Sobrecargar el sistema? Sí, señora. ¿Cuándo empezamos? Aunque supongo que no será muy chungo, ¿no? No debería. Tú nomás pon todo lo más arriba que puedas. Te lo subo hasta 11, sin problema.
¿Y ahora qué? A esperar. Hay que cuadrar la llegada con el plan de vuelo del UVA. Recibido. Chingón. Andando. ¿Has hecho? ¿O algo así antes? ¿Derribar un pájaro? ¿Sin ayuda? No. ¿Por qué preguntas? Pensaba que ya habrías hecho algo parecido con tu clan. No. Una vez recuperamos a uno de los nuestros de un convoy. Pero lo que estamos haciendo... El riesgo está más cabrón. ¿Lo extrañas? ¿Qué? ¿Chambas como esta? Pertenecer a un clan. A una familia. Te pregunto lo mismo. ¿Cómo te va a ti todo solito? Sí, a veces me imagino cómo sería la vida con mi clan. ¿Y? Y el precio siempre es demasiado alto. Creo que capto. Ya casi llegamos. Última vez. Entramos, chingamos el sistema y nos largamos de ahí. Agárrate bien, igual y se pone turbulento. ¡Prepárate! Vale, estoy listo. ¡Drones! Son míos. ¡Rápido, antes de que nos den! ¿Ya está? Hay que poner rosas pilas. Busca los controles. Voy a conectar el detonador. ¡Apúrate, UV! ¡Hostia puta! ¡Creo que nos hemos pasado, Panam! Sobrevivirás. ¿Ya viste eso? Todo prendido como arbolito de Navidad. ¿Querías 11? Pues toma, tronca. ¡A huevo! Hay que largarnos antes de que nos prendamos también. V, vete cagando leches de aquí antes de que le pase algo al chico. Gracias, hombre. Iba a montar un picnic y a tumbarme a la Bartola para coger... ¿De verdad? Ten cuidado. El próximo... ¿Johnny? ¡Hostia puta! Vale. Estoy bien. Sí. Estoy bien. Vale. ¡Sal de aquí echando hostias! Quizás no sea el trabajo más limpio, pero igual salió bien. ¿Y el detonador? ¿Funciona? Sí, funciona. Ni siquiera veo que la fuerza de la señal disminuya. Hay que alejarse lo más posible o el pulso nos reventará a nosotros también. Ese risco. Nos vamos a poner ahí. Ahí vamos a tener una buena vista de las antenas. Y luego a esperar. Dabuten. Toma. Siempre he querido pulsar un botonazo rojo de estos.
¿Cuándo le doy? No te preocupes, lo estaré observando. Nomás espera mi señal y sueltas el pinche pulso. No sabrán ni por dónde les cayó. Y por cierto... ¿Qué? Estamos a punto de borrar de los cielos un activo de Count Tao que vale millones de eurodólares. ¿Cómo te sientes por eso? Tenemos una oportunidad, Panam. No la caguemos. Tranquilo. Yo termino lo que empiezo. Siempre. Acabo de caer. ¿En qué? El silencio. El ruido de la ciudad. Las voces de la gente. Los olores. Han desaparecido. El viento lo potencia. Ya no me acordaba del silencio. Pero igual y los olores no. Digo, ¿los coyotes? No se puede ignorar eso. Pensaba que era el ambientador de tu Thorn. Jódete. Mejor concéntrate en el pájaro. Abre bien los ojos. Ahí está. Viene de Pacífica. Ya estuvo. ¿Listos? Un segundito más. Uno más. ¡Ahora! ¡Boom! Ahí está. ¡Mierda! ¿Qué pasa aquí? Me cago en todo. En el blanco. ¡Panam! ¡Los motores siguen rulando! ¡Joder, se piran! No van a ninguna parte. ¡Hay que perseguirlos! Un momentito. Panam, ¿qué estás haciendo? ¡Así se hace, chinga! Pierde altitud. Tenemos al culero. ¡A por él! ¡Ya lo hicimos! Ni de coña va a seguir volando después de eso. O aterrizan o se estrellan. ¿Has visto eso? ¡Cambio! Sí. Sin marcar, perdiendo altitud. Mitch, Scorpion, ¿qué chingados están haciendo? ¡Den los generadores! ¡Seguidlo! ¡Yo voy de camino en nada! Mitch, la batería Scorpion, valdrá. Habla Panam, no se acerquen al UVA. Repito, no vayan hacia el UVA. Entretengas o empezaré la fiesta sin vosotros. ¡Cantao! ¡Espérenme! ¡O más bien a la chingada de aquí! Seguramente quieren ayudar a los sobrevivientes. ¡No saben que son corpos! ¡No me oyen! ¡El pulso hace interferencia! ¡Mierda! Tengo a tres en el radar. ¡Drones! Sí, prepárate. ¡Quieren frenarlos!